Alright, hello, hello. Hello, teacher. Hello, how are you, Jocelyn? Hello, teacher. Hi, it's nice to see you. Hi, Guillermo. Hi, Harrison. Hi, Nice to see you. teacher. Hi. We have Jacqueline in the class. Hi. Hi, Jacqueline, how are you today? Let me see, let me fix this. Okay, all right, guys, are you ready for this class today? Are you ready? Estamos con la actitud. Ocho en la clase. Esperemos unos 2 minutitos más para que sus compañeros se conecten y podamos iniciar con todo. Vamos. Es un Okay. sábado en la tarde. Gracias por esa disposición de estar en la English Class today. Vamos a tener dos o tres temas ahora. We need to finish the topics that we have in section number 3. Sí, vamos por la sección 3, ¿okay? Vamos a finalizar. Vamos a revisar los exercises that we have there. We are going to practice some vocabulary and we are going to practice the use of new structures. Vienen algunas nuevas estructuras para ahora, así que get ready. If you have your English notebook, have it right there, okay? Because we are going to write some information. Bien, ya vienen llegando sus compañeros. Muy bien, ya veo a Edwin, Ronald ya se unió a la clase, Luis Eduardo también. Great. Ok, clase. ¿Estamos listos? Ready. We're ready. All right. I'm ready. Say, I'm ready, teacher. I'm ready. Because I'm ready. The teacher is ready today. All right, let's go to the platform. Empecemos por ahí, vámonos a la platform in order to see what are the objectives that we have for today's class. Vean acá, section number 3. If you remember, just we're practicing the use of negative statements and we were also making questions. What kind of questions were we making? Yes, no questions with the verb to be. This was the topic from yesterday. If you move on, we are going to find, this is a very interesting topic. As you may see, this is a practice. Vamos a practicar vocabulario. We are going to practice vocabulary. All right? Syllable stress. ¿Qué significa stress en inglés? Empecemos por ahí. Revisemos el meaning. What is this? Stress. Syllable stress. ¿Será el estrés que sentimos después de un día de trabajo? Not really. What is syllable stress? Oh, calles. Yeah, how was that again? Tired? Not really. Stress is similar as when you say intonation. In Spanish, we can read or we can have examples of words in which we are going to pronounce in a different way. ¿Se han fijado que en español, para notar la entonación correcta, qué observamos en las palabras cuando tenemos que hacer una fuerza mayor en la pronunciación, la tilde, ¿sí? Doy un ejemplo. Tenemos esta palabra, Colón. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra? Dos. Miren, dos. ¿En cuál de las dos sílabas lleva la mayor fuerza de voz o la elevación? En la segunda, in number two, in the second one. En inglés tenemos palabras
que llevan esa entonación también, al inicio, en medio de la palabra o al final de esta. Pero no tenemos ese signo de puntuación en inglés, ¿ok? El signo de puntuación no existe. Entonces, necesitamos aprender a identificar cuándo, en qué posición de la palabra, en qué sílaba, nosotros le vamos a dar la correcta entonación, el stress. A eso se le llama, ¿sí? Stress. Por eso es que vamos a tratar de dividir o identificar en qué sílaba de la palabra nosotros vamos a elevar nuestra voz o hacer una mayor fuerza de voz. ¿Okay? Eso es entonces el syllable stress, la acentuación de las sílabas. ¿Ok? Acentuar, stress. Esa es la traducción correcta. Let's listen. And then we practice. Here we go. Hi, everyone. In this class, you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. Okay, let me stop here and let me bring you back. Creo que pueden ver los subtítulo, ¿verdad? ¿Sí? Are you able to read the subtitles? Yes. Okay. Yes. Take a look at this one. Decía, hay dos simples reglas. We have two, or there are two simple rules about the word stress. Hay dos reglas para acentuar en inglés. Number one, as you may see. There are two very simple rules about word stress. Number one, number one, what do you see here? One word has only one stress. No pueden haber dos acentos en una sola palabra. Solo es una. Y una de esas sílabas en la palabra es la que va a tener el acento. Lo mismo con español. Solo tenemos una acentuación, una sílaba en la palabra, ¿sí? Primera regla, second rule. One word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. All right. Two stresses cannot be one word. Okay, second rule. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress, and is only used in long words. Okay, number two. Number two, we can only stress vowels. The same as in Spanish. You can only stress vowels, not consonants. Lo mismo que en español, aquellas que se acentúan usando la tilde, cuando las escribimos solo son las vocales. En inglés, las que llevan la fuerza mayor, o el acento en este caso, solo son las vocales. Neither the consonants. All right? Esas son las dos reglas de acentuación. Easy, right? Easy to remember. Not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers. And in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stressed syllables. 13. Listen. 30. 14. 40, 15, 50, 16, 60. All right, what do you see? What is the difference in pronunciation? 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. What do you see? ¿Qué ven de diferencia, clase? Vamos, tell me. ¿Qué pueden ver en la primera palabra del ejemplo? Comparada con la segunda, what do you see? Lo mismo con estos dos ejemplos. What's the difference? Tell me about these two other numbers. And the two last examples that we have. What's the difference? Ok,
¿Qué ven de diferencia o qué escuchar? La doble I, la doble consonante. Ah, la doble vocal. Ok. ¿Qué más podemos ver, Fernando, clase? Los primeros ejemplos se acentúan en cuál sílaba. The first or second one. 13. 30. 14. 40. ¿Sí? Los primeros números, su acentuación va en la segunda sílaba. Ah, pero en el segundo ejemplo. Es lo contrario. La acentuación va en la primera sílaba y la segunda ya no se sube la fuerza de voz. ¿Ok? Esa es la diferencia entonces en pronunciación entre el 13 y el 30, el 14 y el 40. ¿Qué números son estos? 15. 15 y el 50. 50. This one? 16 y 50. Y 60. 60. Bye. Escuchen la pronunciación y luego practicamos. Here we go. If you hear all the numbers starting at 13, you will stress the second syllable. And similar numbers such as 30, you'll stress the first syllable. All right. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. 50. Now it's your turn to practice pronunciation. I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookroo.com. After that, you need to share the link of the recording in our discussion forums. All right, let me take you to the picture that I got for you. Practiquemos pronunciation. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a escuchar ahorita la pronunciación correcta de los números. Luego vamos a repetirla. All right? Are you ready? Here we go. Acuérdense que necesitamos en esta clase expresar edades. Entonces esa es nuestra meta de ahorita. To listen and then we are going to repeat. All right? Here we go. Compartimos la pantalla. Si gustan igual tomar nota del tema que tenemos ahorita. Empezamos ahorita con numbers from 11 to 103 and then we are going to move on. Este es el primer tema. Tomen nota. Los números del from 11 to 103 and then we are going to express ages. Las edades. ¿Sí? Okay, listos. ¿Ya escribieron el tema? Did you read? Okay. It's time to listen. And then we are going to practice. Here we go. Aquí estamos. Let's listen. Page 19. Listen. Exercise 7. Speaking. Numbers and ages. Part A. Listen and practice. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. All right, let me stop here. What do you see? ¿Qué tienen en común? Analicemos. From this number up to this number. What do they have in common? Exactly. All of these numbers have the same ending. Teen. Teen.
18. A este grupo de números se les conoce también como los teen numbers. ¿Sí? Los teen numbers. Por si alguna vez los leen, hacen referencia a todos aquellos que terminan con teen. Teen numbers. 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Segunda palabra es la que se acentúa, no palabra en sí, segunda sílaba de la palabra. O sea, el teen es la que lleva la fuerza de voz. ¿Ok? 13, sube. And then you have the number 20 or 20. Okay? You may listen to that pronunciation. 20 or 20. ¿Cuál ocupo entonces? Ambas son aceptables. ¿Sí? 20 es lo más natural, tal vez, lo más común escuchar. 20 también, también se escucha. Right? Let's continue. 21. 20. 1, 22, 23, 20, 24, 25, 26. 26, 27, All right. 28, 29. Okay, as you may hear, 21 or 21, 22 or 22. ¿Ok? ¿Sí? La pronunciación es aceptada también. 20 or 20. Vamos con el número 30. What do we have here? 30. 30. Once again. How do you say 30 in English? El 30 creo que es uno de los más difíciles. How do you say 30? 30. 30. 40. 50. 60. 70, 80, 90, 90, 90. 100, 101, 101, 102, 102, 103, 103. All right. ¿Sí? ¿Pudieron ver la diferencia de los números? Yes. Ok. Les muestro nuevamente. Dijimos que los números del 13 al 19, ¿cómo se les conoce? ¿Cómo los? Number 10. Ah, los teen numbers. Teen numbers. ¿Qué pronunciación puedo escuchar con este? 20. 20, 20 or 20, 20 or 20. All right. How about this one? How do you say 30 in English? 30. 30, 30, ok. Bueno, comparemos pronunciaciones. Miren este. 30, 40, 50. 60. ¿Cuál es la diferencia entonces? 30, 40. ¿Sí? Suenan igual. 30, 40. Es como una R al final. 30, 40. Pero cuando ya me muevo a esto, digo 50. No, ya no es R, no 50. ¿Sí? 70. 80. Por 80. Pongámoslo 80. 90. ¿Okay? Entonces el 30. La pronunciación es muy similar al 40. 40. Y al 50. Y agregámosle estos dos también. 30. 40. Cambia la pronunciación. Pueden distinguir. 30. Si es cierto que terminan todos con T.
pero no es la misma pronunciación. ¿Ok? Vaya, si quieren lo vamos a subrayar para enviarles esta imagen posteriormente. Dijimos que ferry suena igual a 40, 50, 60, 70, 80, and 90. ¿Sí? 30, 40, 80, 90. 30, 40, 80, 90. Y los demás terminan con T. 50, 60, 70. ¿Ok? Va, y se las pongo para que recuerden esa pronunciación. 30, 40, 80, 90, 50, 60, 70. All right, and then we have the last group of numbers. Cuando ya pasamos del 100. How do you say 100 in English? You say 100. Porque puede muchas veces escucharse con 100. 100, no, 100. Ah, esta información que está en paréntesis. Es opcional. Ustedes podrían decir 101 o también es aceptado si decimos 101, 102, 102, 103, 103. ¿Ok? There we go. Voy a también a marcar estos, los thing numbers. ¿Por qué se los marco? Porque la pronunciación en su segunda sílaba es la que se acentúa. ¿Okay? Para que recuerden la diferencia entre 13 y 30. 14, 40. Because they may sound a little bit similar, but not really. Okay, who wants to try? I want to listen to you pronouncing the numbers from 11 to 103 correctly. Who wants to do it? ¿Quién quiere hacerlo? ¿Quién empieza? Vamos, escuchamos a uno. Guillermo Ernesto, go please. Let me listen to you. 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. That's all right. There you go. Great pronunciation. ¿Qué opción usó Guillermo Clase para pronunciar el número 20? 20 or 20? What did you hear? 20, right? Because it's very common. Es muy común. ¿Quién más? Uno más. ¿Quién quiera practicar? Go ahead, please. Yes. When you say 20, it's like I hear more in British accent, right? Sometimes you can find that difference between American and British English. But no, also in American English, you may hear 20. También en inglés americano se puede escuchar el 20. Yes. Not only in British pronunciation. It's acceptable. But great, great comment. Okay, any other question or observation? ¿Qué más? ¿Cuál les cuesta pronunciar más? ¿Serán los thing numbers? ¿Será el número 30? ¿Cuál les cuesta más? In your opinion, which is the most difficult one from this list? 30. Which one? 70? Escuché esto. 70? 70? Ninguno. Todos están fáciles. Yo creo que el 30 es el que más cuesta. Porque se puede confundir con el 30. 30 con 13. How do you say 13? Vaya, practicamos el 13. Clase. Pronunciamos 13. 13.
13 or 13. 13. 13. ¿Se acuerdan de la fuerza de voz? 13. Es como que hagan esto. 13. Miren. Ponemos el third y luego lo pongo en mayúsculas para ilustrar que ahí va la fuerza de voz. 13. ¿Sí? Pongamos entonces el 30. Lo contrario, miren. 30. ¿Sí? Ven las dos sílabas. Separé las dos sílabas en mayúsculas y minúsculas. 13. 30. Claro, no es una exageración en la pronunciación, pero sí se puede notar. 13. 30. 14. 40. 15. 50. ¿Sí? ¿Pueden ver la pronunciación? All right. No se preocupen, ya vamos a ir a la práctica. Ok. Si se fijan, ¿para qué nos van a servir los números en esta ocasión? To express this information, your age, people's age. How do you ask cuántos años tienes in English? ¿Qué pregunta tengo que formular? How old are you? All right. How old are you? Clase, how old are you? ¿Cuántos años tienen? How old are you? Busquen ahí en la tablita. ¿Será que está ahí en la tabla nuestra edad? Creería, ¿verdad? How old are you? Para expresar mi edad, la edad de las personas, ¿qué voy a ocupar? No olviden, expreso la edad con el verbo to be. Never using el verbo have. Okay. Have, nunca chicos, nunca vamos a usar yo tengo. Sí, es cierto que la traducción al español podría confundirse utilizando have. Pero en este caso es el verbo to be. How old are you? Y hay dos maneras de responder la edad. Usando la forma completa. In this case, estructuralmente correcto sería I am. Pongámoslo en la forma larga. I am 32 years old. Pero si quieren sonar natural, you are going to do this. You are just going to mention the number. ¿Sí? Si quieren sonar más natural, solo digan 32, 21, 25. Y omitimos la última parte. Years old. ¿Ok? How old are you? How old are you, class? Teacher. Tell me. For example, if you have the same age, you can say, so am I too. All right, exactly. An expression to say that you also have the age. You can say, so am I. Yo también. O pueden decir, I am 32. Yo también, como dicen yo también en inglés. En este caso, yo también tengo 32. So am I. O I am 32. Ok, muy buena expresión. Clase, ¿cuántos años tienen? How old are you? Tell me that information now. Guillermo Dueñas, how old are you? How old are you? I'm 32 years old. All right. Luis Eduardo, how old are you? I am 28 years old. 28, excellent. Luis Leiva, how old are you? I am 25. I am 25, excellent. I am 25. Luis, pregúntale a alguien en la clase. Sorry. All right. Guillermo Ernesto, how old are you? I am 31.
years old. All right, Guillermo, ask the question to one of your classmates. Fernando, how old are you? I am 20. 20? All right, Fernando, ask the question. Alex, how are you? What was the question? Otra vez, Fernando, can you repeat the question? Alex? Alex, how are you? How old are you? Alex, how old are you? I am 24. You are 24. Alex, ask the question to one of your classmates. Pregúntele a alguien. A Gerson. All right, to Gerson. Vamos, Alex. ¿Cuál era? Va, tranquilo, le ponemos. ¿Cuál era? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? Ayudémosle, clase. How old are you? How old are you? How old are you? All right. I am 28 years old. Okay. Ask the question, please, Gerson. Jocelyn, how old are you? I am 22 years old. Okay, I am 22 years old. Jocelyn, hace falta algunos compañeros. I have Jacqueline, Vic, okay. Jenny, Edwin. All right. How old are you? Jacqueline, how old are you? I am 56. All right, Jacqueline, ask the question. Pregúntele, tengo Edwin, I have David. Edwin, get ready, Edwin. How old are you? How old are you? How old are you? I am 38. One more time. I am. I am 38. 28. 30. 38. All right. Edwin, pregúntele a David. Y David a Victor. David, how old are you? I am 40. One more time, David. How old are you? I am 32. 30? 32. All right. David, ask the question to Victor. Victor Daniel. Victor, how are you? I am 26 years old. All right. Victor, Ronald. To Ronald, please. Ronald, how old are you? I am 39 years old. All right, Ronald. A Jenny. Jenny, how old are you? I am 60 years old. 60? 60? Yeah, 60 years old. 60 years old. All right. Excellent. Jenny, ask the teacher. Teacher, how old are you? I am 32. All right. ¿Quién nos hace falta? ¿A quién no le preguntamos? Luis Eduardo, right? Yeah. ¿Sí? Luis Eduardo, how old are you? I am 28. 28. Okay. Clase. Who is 31? ¿Quién dijo? I am 31. ¿Quién mencionó eso?
A ver si prestaron atención. Guillermo Ernesto. Da, pero no hay la respuesta. Exactly, Guillermo Ernesto. I am 20. Fernando Sergio. Fernando, right? Fernando. Wow, Fernando. He's very young. Cuando teníamos la edad de Fernando, dicen, da. ¿Quién dijo I am 32? Más de uno dijo 32. I am 32. Give me two names of people who said I am 32. David Ruiz. David, right? ¿Quién más dijo? Sure. All right. Tell me how old is Harrison? ¿Quién recuerda? How old is Harrison? ¿Qué hago si yo no recuerdo la información? Acuérdense, ¿cómo consulto de una manera amable? Excuse me. O, what? No, sería, how old are you again, Harrison? Vamos, pregúntenle, Harrison. How old is Harrison? No, pero Harrison, espera la pregunta, que alguien le pregunte. Ajá. Okay. Don't worry. Harrison, how old are you again? I am 38. 38. Thank you, David. Muy bien, Harrison. How old is Jocelyn? Who can remember? Y si no recuerdan, ¿qué hago para obtener esa información? 22 or 24? 22. Asegúrense, denme la información completa. Vayan y pregúntenle. Ahí tienen a Jocelyn. Jocelyn, how old are you? Hagan la pregunta. Jocelyn, how old are you again? Okay, muy bien, Edwin. I am 23 years old. Mire, ni 24, ni 20, ¿qué me dijeron? Ni 22. Claro, ya ven, ni 22. Okay. How old is Ronald? How old is Ronald? 38. Ah, bueno, 39. Asegurémonos y consúltenle. Vamos, hagan la pregunta. Ronald, how old are you again? How old are you, Ronald? I am 39. Thank you. Vaya, antes de que nos movamos a la siguiente actividad, listen. I am going to check the attendance list. Ok, listos. Sábado 10, Alex Osmin Ramírez. David Antonio Ruiz. Oh, Alex, ahí estamos. Excelente. David Antonio, where are you? Ahí está. David Ruiz. Edwin Vladimir Gutiérrez. Present teacher. Okay, Edwin. Fernando Ernesto Sánchez. Present teacher. All right. Jenny Angélica Solórzano. Present teacher. Okay, Jenny. Guillermo Ernesto Quesada. Present teacher. All right, Guillermo. Guillermo Ignacio Dueñas. All right, Guillermo Harrison Adalberto Morán. Present teacher. Right, Jacqueline Xiomara Menéndez. Present teacher. Okay, Jonathan Vladimir Rosales. Luis Alfredo Leiva. Present teacher. Excellent, Luis Eduardo Medrano. Present teacher. Okay, excellent. Ronald Iván Martínez.
Present teacher. Okay, Ronald. Victor Daniel Rivera. Present teacher. All right, excellent. Victor Naun Rodesno. Yancy Elizabeth Díaz. And Jocelyn Guadalupe Quintanilla. Present teacher. Okay, excellent. ¿Qué pregunta acabamos de formular? ¿Cuál es tu edad? ¿Cómo decimos eso en inglés? How old are you? How old are you? How old are you? ¿Será que puedo responder how old are you con un yes y con un no? How old are you? Yes. How old are you? No. ¿Sí o no? ¿Puedo responder esa pregunta con un yes o no? No. Oh, ¿y cómo respondo entonces eso? I am. Muy bien. I am, la edad. Pero como yo no me sé la edad de todos, ese tipo de preguntas ya no es una yes, no question, sino que entra a un segundo grupo de preguntas que se van a redactar con frases o palabras que inician con WH y que no se pueden responder con yes and no. A este grupo de preguntas, que se le llama WH questions, se les conoce como information questions, ¿sí? Preguntas informativas, porque necesito obtener información para responderlas. No puedo responderlas con yes y no. ¿Cuáles sí puedo responder con yes y no? Las que inician con el verbo to be. ¿Sí? Demos ejemplos entonces. ¿Cuáles palabras son aquellas que inician con WH? Miren, aquí tengo un grupo de preguntas. Miren esta palabra, what, where, ¿qué otra inicia con WH? Who, y tengo esta que pertenece al grupo, aunque no inicie exactamente con una W y una H, sí van incluidas en su redacción el how. All right. Practiquemos más preguntas en inglés. Tell me. ¿En which? Claro. Hay alrededor de 10 preguntas con WH. Ahorita solo vamos a ver como 5. Tenemos which, when, how, where, what, why, and no sé cuántas he mencionado, como 5 o 6 mencioné. Pero sí hay un grupo grande. The WH questions or information questions. In this case, tell me, ¿cuáles ya conocen y cuáles ya podemos responder? Revisemos esta. What's your name? What's your name? My name is... ¿De qué otra forma respondíamos what's your name? ¿Se acuerdan de la primera conversación que practicamos? My name is... I am... Muy bien. What's your name? I am Sofía. Oh, my name is Sofía. ¿Sí? ¿Queda clara esa pregunta? ¿Puedo responderla? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí podemos responderla. Entonces, esa ya no la vamos a practicar porque ya somos expertos en esa pregunta. Second one. Miren la segunda. Where are you from? Are you from California? Decía la conversación de ayer. No, I am not. Okay. Entonces tiene que ver con el país. Where are you from? Where are you from? I'm from. And then you are going to mention the country. Where are you from? I am from El Salvador. ¿Y qué si quiero preguntar dónde vives? ¿Será que es la misma pregunta? Where are you from?
¿O cómo redactarían entonces esa pregunta? Where are you yes, where? Are you live? Where do you live? Where do you live? La vamos a anotar también. Where do you live? Pongamos esta por acá. El I am. Okay. Where do you live? Y ahí ustedes van a mencionar, puede ser la colonia, el municipio, el departamento, el distrito ahora. Okay. Where do you live? Ya no mencionó el país, sino que es una información más específica. Hey, where do you live? Guillermo Ernesto, where do you live? I live in Santa Tecla City. I live in Santa Tecla. Vaya, pongamos entonces ese ejemplo para que quede ahí. I live in Santa Tecla. ¿Sí? Where are you from, Luis Eduardo? I live in Lourdes. Ah, but listen, escúchame la pregunta. Where are you from? Sí, perdón. Ajá, don't worry. I am from El Salvador. Muy bien. Where do you live? I live in Lourdes. All right, excellent. ¿Quedó claro entonces el uso de where do you live and where are you from? Ronald, tell me, please. Para where are you from es única y exclusivamente para preguntar de la procedencia del país de una persona. Sí. O digamos, en un ejemplo, alguien viene de paseo. ¿Cómo uh-huh. formulo yo esa pregunta para decirle de dónde vienes? Muy bien. ¿De dónde vienes? Where do you come from? Siempre es con where do you come from. ¿De dónde vienes? No, no quiero saber en sí en qué país nació, ¿verdad? Tal vez nació en El Salvador, pero está viviendo en Estados Unidos. Ah, where do you come from? ¿De dónde vienes? Sería esta. Uh-huh. Where do you come from? Ok. Digamos, si yo le pregunto a mi hermano, where do you come from? Si yo sé que, digamos, ha ido al parque, él me va a decir, I'm from the park. Sí, sería bien similar, solo que ahí, como es una acción que acaba de suceder muy, muy cercana, ¿de dónde vienes? Where are you coming from? Where are you coming from? ¿De dónde vienes? Del parque. Uh-huh. Where do you come from? Ya sería como, ¿de qué país vienes o de qué lugar vienes ahorita? Uh-huh. También puede ocupar esa. Sí, where do you come from también. Ok, gracias. Sí, clase. Qué buena pregunta esa. ¿Qué otra nos surge? Si se fijan, todas ocupamos la expresión o la WH word, where, ¿de dónde vienes? Respondamos eso entonces. Where do you come from? Pusimos el ejemplo de dónde. I come from, yo vengo de USA. Vengo de Estados Unidos. I come from the USA. Okay. Ahí hay un ejemplo entonces. ¿Qué otra pregunta? How are you today? Esa creo que la usamos bien seguido en la clase. How are you today? ¿Cómo estás? How are you today? ¿Cómo estás? ¿Qué voy a ocupar para responder esta? How are you today? ¿Qué tipo de expresiones conocen? Si yo les digo clase, how are you today? So far so good. So far so good. Anotemos si quieren unas cuantas. Porque lo más común es decir I'm fine. Pongámosle I'm fine. So far. ¿Qué es esto clase? So far so good. Por el momento, bien. So-so. ¿Qué es so-so? Más o menos. Más o menos. No estoy ni bien ni mal. Estoy más o menos. So-so. I'm very good. Ok. Y le agregamos el very. I'm very good. Estoy muy bien. Demos respuestas que no nos sentimos tan bien. ¿Sí? I'm sad. I'm sad. ¿Qué más? How are you today? ¿Cómo estás? Estoy triste. I feel funny.
Ah, I feel. Ya vamos a ver cuándo ocupo el verbo feel y cuándo voy a ocupar el verbo to be, I am. Son dos preguntas que quieren decir lo mismo, pero se redactan diferente. Miren esta. How do you feel? ¿Cómo te sientes? I feel, ¿qué me dijeron? Fine, ¿verdad? I feel fine, ok. Si me preguntan, usando el verbo feel, claro, complemento mi respuesta con feel. Pero en esta pregunta, dígame. I said I feel funny. It sounds like a idiot. I feel funny. Funny? Yes, I think it's like a idioms. It's the same with so far so good. All right, you can say that. But probably it's not that common. Quizás no es tan, ya lo he escuchado, pero no es tan común. But yes, you can still use that one. Yes? So how do you feel? Okay. Y hay muchos otros ejemplos, pero esto quiero que tengamos el cuidado. Are es el verbo to be. Entonces, siempre que me pregunten how are you, ocupemos la estructura correcta. ¿Sí? Usando el verbo to be, también I am. Hay expresiones que no necesitan el uso de I am. Por ejemplo, so far so good, so so, porque son muy informales. Entonces, puedo omitir usar ese complemento al inicio. Y está aceptado. Is it acceptable? Ocupo también la expresión completa, the complete use of the sentence. In this case, the verb to be, then we have an adjective, and then a complement. ¿Ok? ¿Quedó clara esta pregunta? How are you? Or how are you today? Is it clear? Yes, it's clear. ¿Quedó también clara la pregunta? How do you feel? How do you feel? ¿Cómo te sientes? Me siento bien. Pongamos otras si quieren, otros ejemplos. How do you feel? Digamos que nos sentimos cansados. How do you say that? I feel tired. I feel tired. Me siento con sueño. I feel sleepy. Sleepy. Me siento triste. I feel angry. Ah, miren esta. I feel angry. Me siento enojado. Tengo hambre. I feel hungry. ¿Sí? Muchos ejemplos. ¿Y será que puedo ocupar las mismas expresiones ahora con el verbo to be? Claro, pueden decir I am fine, I am tired, I am sleepy, I am angry, I am hungry. Todos estos son ejemplos, estos, fine, tired, sleepy, angry and hungry, de adjetivos. Los adjetivos me sirven para describir, en este caso, cómo me siento. Y los adjetivos pueden ser usados con el verbo feel y con el uso del verbo to be. ¿Sí? Ok, let's continue. Ya repasamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 preguntas ya. Look at this question that we have. Who's that? Who's that? ¿Qué querrá decir eso? Hey, who's that? Who's that? Yes. ¿Quién? Ah, yes. Puede ser. ¿Quién es ese? Esa. Who's that? O también podrían usar el él y ella. Solo que ya no diríamos that, sino she, or he. Who is she? Who is he? Who's that? Es una categoría en general. ¿Quién es ese? Esa. Acuérdense que el that se usa cuando estamos refiriéndonos a una persona, objeto, que está cerca de nosotros.
Who's that? She's my sister. Who's that? That is the teacher. Who's that? He is my friend. Okay? De igual manera, podemos responder ocupando el he o el she, o también podrían responder usando el that. That is. She is. Okay? Tenemos esa pregunta para una persona. O tenemos para un grupo de personas. ¿Cuál sería entonces? ¿Seguiría siendo who's that? Or what? Expression, or what question are we going to use? Who are they? In this case, if you see the first question, is whenever I want to ask about one person. In this case, I need to ask about people. Ya pregunto por más de una persona. I ask about people. Who are they? ¿Quiénes son ellos? They are my classmates. Who are they? ¿Quiénes son? Ah, they are my kids. Son mis hijos. Who are they? They are my parents. Son mis papás. Okay. Who are they? They are my friends. Son mis amigos. Singular y plural. Yes. Who are they? ¿Quedó clara esta pregunta? ¿Necesitamos más ejemplos? Or is it clear? Who? ¿Qué significa entonces who? ¿Quién o quiénes? ¿Quién o quiénes? La expresión who solamente se ocupa con personas. ¿Sí? Si yo quiero referirme a objetos, cosas, voy a ocupar what. What. Para personas, exclusivamente ocupo who. ¿Quién es ella o él? Si quiero decir qué es eso, ya no voy a decir who's that, sino what's that? What is that? ¿Qué es eso? ¿Quién es ella? Ya no digo what's that, sino digo who's that. Entonces, pongámoslo si quieren por acá, para que les quede esa information. Who, exclusivamente para personas. What, para preguntar sobre una cosa. ¿Qué más? Objects. What is that? También animales, también pueden entrar. Y etcétera. Yes. Who and what. Dejemos ahí esa. What. Who and what. Esa es la que acabamos de preguntar. Solo que ahora tenemos un ejemplo. Ya no pregunto sobre ustedes directamente. Consulto sobre a alguien más. How old are you? How old is she? How old is he? ¿Cuántos años tiene ella? ¿Cuántos años tienes tú? How old are you? Si se fijan lo que les explicaba, es bien natural si nosotros ocupamos solo la edad en números. She is 28. ¿Quién no dice she is 28 years old? No, she's 28 and it's acceptable. How old is she? All right. Creo que esta sí la manejamos. Repasemos esta. Es la misma pregunta para consultar de dónde eres, país. Pero acá la tenemos en forma de plural, un grupo. Where are they from? ¿De dónde son ellos? ¿Sí? ¿De dónde vienen? Where do they come from? ¿Dónde viven ellos? Where do they live? ¿Okay? Where. Lo único que varía es
el sujeto. Y como es un sujeto plural, el verbo to be se adapta. Sería la forma correcta, are. All right. Take a look at this other question. ¿Qué pregunta es esta? Y lean la respuesta. Who can read the question and give me the response? What is the question? What's she like? Ah, otra vez. What's she like? What's she like? Y la respuesta sería. She's very nice. She's very nice. She's very nice. ¿Sobre qué estará consultando? ¿Lo que le gusta a ella? No creo, ¿verdad? ¿Cómo está ella? ¿Cómo está ella? ¿Cómo es ella? Ah, ok. ¿Cómo es ella? ¿Se refiere a su personalidad o a su apariencia? ¿Cómo es ella? Personalidad. Ah, por ahí escuché apariencia. Nice. Ella es, ¿qué sé, cómo adaptamos nice al español? She's nice. Nice, nice. ¿Cuál sería la traducción de ese adjetivo? Nice. Déjenme buscar no un... Nice, busquemos nice. Muy bien, dice. She's very nice. Ella es muy bien. No creo que sea la correcta. She's very nice. En español salvadoreño, buena onda. Buena agradable. Onda, ¿verdad? Agradable. Buena onda, agradable. Entonces se refiere a cómo luce, sino cómo es su personality. Cuando tengan la combinación de la WH word what plus the verb like, no está preguntando sobre sus gustos, sino pregunta sobre su personality. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo preguntamos sobre los gustos de una persona? ¿Qué le gusta a ella? What's she like? Esa sería cómo es ella en personalidad. Sería what does she like? Ahí sí, pregunto por los gustos de la persona. What does she like? She likes pupusas. She likes chocolate. What is she like? Ah, ocupando el verbo to be. She's very nice. ¿Ok? Para que entonces no vayamos a confundir el uso de like. Like en este caso, en la primera pregunta con el verbo to be, hace referencia a la personality. Cuando ya redacto una pregunta con el verbo auxiliar, does, y el verbo like como verbo único en la oración, me refiero a gustos. Ya tengo un verbo, dos verbos, el verbo to be y el verbo like. Ahí es que pregunto sobre personalidades. But what if I want to ask about places? No quiero preguntar sobre personas, sino cómo es tu país. La pregunta que voy a usar es muy similar. What and like? What is San Francisco like? It's very beautiful. Clase, ¿qué opinan del Salvador? What is El Salvador like? ¿Qué me pueden decir del Salvador? It's what beautiful. Is... Muy bien, it's beautiful. ¿Qué más dicen? Escriben El Salvador, yo tomo nota. It's very warm. It's very warm. Muy bien. Y no solo nos la gente, ¿verdad? Sino también el clima. People is very warm. It's very beautiful, me dijeron. What is El Salvador like? Yes. Piensen, ¿cómo es El Salvador?
No more comments about Salvador. Is it dangerous? No, it's it's safe. So, podemos hacer una negación. It's not dangerous. No es peligroso. It is a safe place, un lugar seguro. Yes. Entonces, cuando consulto sobre un país, no necesariamente puedo tener esas categorías, personalidad y apariencia. ¿Qué estoy describiendo entonces de El Salvador? Más que todo en los ejemplos que pusimos. ¿Sí? ¿En qué categoría entraría entonces el like? Características. All right, exactly. In this case, whenever you talk about a place, you refer to the country or to the place by the characteristics. All right. Si les pregunto cómo es su lugar de trabajo, what is your workplace like? ¿Cómo lo describirían? Su lugar de trabajo. El mejor lugar para trabajar. It's a better place to work. It's alright. Okay, it's a very nice place to work. Nice. It's a good place to work. It's very noisy. Ah, it's very noisy. Ah, y ocupamos un adjetivo ruidoso. Es muy ruidoso. It's very noisy. Okay, ¿qué más me dicen de su trabajo? The best place to work. It's the best place to work, all right? Work. Yes? Okay. It's a big company. Muy bien, y ocupamos el adjetivo big. It's a big company. Yo no creo que sea big, sino huge. En verdad que es enorme. It's a very huge company. It's a very nice place. Okay? Ok, practiquemos entonces, pero antes voy a borrar todas estas anotaciones, se las voy a enviar para que podamos practicar. Questions? ¿Alguna pregunta? Questions? ¿Alguna que no haya quedado clara? Not really, todas quedaron claras. Nos vamos a la práctica entonces. All right. Vale, siempre que queden dudas o que podamos aportar algo más, algo extra, claro, do it. Bienvenidos los ejemplos que tengamos. All right, look at this. Vaya, antes que se nos borre todo esto, tomo la captura de pantalla. There we go. Okay, el primero que me aparece acá es Luis. Luis Leiva. Le vamos a hacer una pregunta. Luis. What's your name? Yeah. My name is Luis. Okay. Where do you live? I live in Calchapa City. All right. Where are you from? I'm from El Salvador. Excellent. Guillermo Dueñas. How are you today? I'm fine, thanks. Okay. What is El Salvador like? It's a very beautiful country. Okay. Tell me. ¿Qué más le puedo preguntar? Esta tendría que tener alguien, por eso no se la puedo preguntar. Let me ask you this one. How do you feel today? I feel fine. I feel fine. All right. Okay. Pasemos a la práctica entonces. Voy a mostrarles a alguien en la clase y le voy a hacer un par de preguntas sobre esa persona. All right. Let's get ready. Lastimosamente, solo les puedo mostrar a aquellos que tienen cámaras encendidas. No las vayan a apagar, entonces.
Have your cameras on. A Halloween. Ya le doy la intención. No las apaguen. Solo es un ejemplo. Empecemos por las chicas. Ladies first. Okay, take a look at this. What's her name? What's her name? My name is Jocelyn. Ah, wait, vamos a preguntar. Jocelyn, tranquila. Hoy preguntamos sobre usted. Usted tranquila. Her name is? Her name is? Jocelyn. Jocelyn. Where is Jocelyn from? Where is she from? Jocelyn. Where is Jocelyn from? Aquí hacía referencia esa pregunta. Where is she from? She's from El Salvador. Okay. She's from El Salvador. She's from El Salvador. Where does she live? ¿Dónde vive? Where does she live? She's come from El Salvador. Ah, but where, she's from El Salvador. Where does she live? ¿Dónde vive? No sabe. Entonces, ¿cómo hago para saber? Jocelyn, where do you live? Exactly. I live in San Juan Opico. Okay, she lives in San Juan Opico. Tell me, what is Jocelyn like? Repeat, please. No, tranquila, le pregunto a sus compañeros sobre usted. What okay. is Jocelyn like, class? She's very shy. She's very shy? Okay, probably not, but probably she's shy. Okay, right. Díganle hola a su compañero. ¿Quién elijo? Let me see. Why do you turn off your cameras? Insulto sobre... Here. Vamos. What's his name? Clase. Respondemos todos menos Luis. What's his name? Luis Leiva. His name is Luis Leiva. How old is Luis? How old is Luis? How old is Luis? He's 24. Luis, are you 24? No. Okay, he's not 24. Give me the correct information. 22. ¿Cómo obtengo la información correcta para la teacher? How old are you? Excellent. 25. Okay, he's 25. Where does he live? ¿Dónde vive? Where does he live? Ni idea, ¿verdad? Entonces, ¿qué le pregunto? No idea, right? So you need to make a question. What is the question that you're going to make? Luis, where does you live? Oh, where do you live? I live in Santa Tecla. He lives in Santa Tecla. Oh, right. Thank you. Bye. Creo que vamos muy bien, ya vamos a ponernos a practicar sobre esto. Pero antes, veo que necesitamos vocabulario para describir a mis compañeros. ¿Qué tipo de vocabulario necesito? De self adjectives. ¿Y qué es un adjetivo? ¿Para qué me sirve un adjetivo? When are we going to use adjectives? ¿Qué es un adjetivo? ¿Alguna idea? What is an adjective? Para describir a alguien o algo. Exactly. Un adjetivo me sirve para describir. I use adjectives.
adjective to describe people's, no solo su apariencia, ¿verdad? Sino su personalidad, ¿verdad? En personality. ¿Ok? Ahí pueden ustedes agregar ese comentario. I use adjectives to describe people's appearance and personality. Apariencia y personalidad. Existen muchísimos adjetivos. Voy a mostrar solo un grupo. All right. Did you copy that? ¿Copiaron eso? I use adjectives to describe people's appearance and personality. Porque ahorita nos basamos en personas. Ya posteriormente van a describir lugares, objetos, probablemente animales. Pero ahorita basémonos en personas, people's appearance and personality. Ok, take a look at this. Tengo esta lista de adjectives. But before, si nos vamos a la platform, tienen un video muy similar. Quiero que escuchen entonces. You're going to practice the correct pronunciation of adjectives. And then we are going to move on to the picture that I have here. Okay? Take a look at this video and then we continue practicing. Here we go. Hi everyone. In this class you'll learn adjectives which describe the personality and appearance of people. Let's get started by listening and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio and you should listen and repeat. He's really tall. He's short. She's a little heavy. She's thin. He's handsome. She's very pretty. They're good looking. She's really friendly. He's quiet. She's talkative. She's serious. He's funny. She's shy. Now, what I would like for you to do is to give an example for each adjective that you learn. I would like for you to talk about a friend, a family member, coworker that you know whom you can describe with an adjective or adjectives that we just learned. For example, my friend John is really tall. My cousin Mary is a little short. My coworker Chris is a little heavy. After you do this, you should share your work in our discussion forums. Okay, let me bring you back to the first picture that we have right here. She's serious. Take a look at this picture. Where are these people? ¿En dónde se encuentran ellos? ¿Qué piensan? What do you think? Are they at the school? Probably not, right? At the park? At home? Where are they? The park. At the park? ¿Están en el parque? Where the happy birthday. Probably it's a party. They are in a party. Okay. And we see different people at this place. Tenemos una variedad de personas, okay? And as you may see, we have the description of these people usando adjectives. But uy, me impresiona por acá esta persona. What do you think about him? He's funny. ¿Qué piensan? Is he funny? Es decir, dicen... Miren, para mí no es funny, yo lo descubriría como scary. Da un poquito de miedo, ¿verdad? It's scary, Zachary. Scary. It's scary. Da miedo. Not funny. It's not funny, right? Perdón, señor invitado de la fiesta, pero you are scary. And take a look at this little girl. She's
serious. Esta no la hace reír para nada. She's serious. Okay. And take a look at this man. What can we say about him? ¿Qué dicen de este chico, de este señor por acá? He's short. It's me. It's me. He's short. Okay, he's short. Y hay adjetivos que van acompañados de expresiones. Por ejemplo, really. Él es alto. No, he's really tall. Es muy alto. ¿Será que ella es bonita? No, she's very pretty. Es muy bonita. Okay. She's a little heavy. ¿Qué querrá decir este comentario? She's a little heavy. What do you think? She's a little heavy. Un poco pesada. Un poco pesada, por no decirle. Me cae mal. ¿Pero qué será que está describiendo? ¿Su personalidad o su apariencia? She's a little heavy. Not really. ¿Saben qué describe apariencia? She's being described by her appearance. Aunque sí, saben que este mismo adjetivo heavy puede ocuparse para el carácter de alguien, el modo. She's heavy. Bien pesada para hablar. ¿Ok? Pero acá está describiendo su apariencia. Ok, pero actualicemos a estas personas y cómo lucen. Look, now I have a different picture right here. And I have some examples of adjectives. Six, sí, creo que son cuántos. Let me see. 3, 6, 9, 12, 14. Son 12. Revisemos el vocabulario y qué significan. Pretty, take a look at this girl right here. What can we say about this girl? That she's pretty. And what is that class? ¿Qué será entonces pretty? Hermosa. Bonita. 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 Hay adjetivos similares a bonito. Por ejemplo, hermosa. ¿Cómo decimos hermosa? Beautiful. Ah, she's pretty, bonita, hermosa. Pero acá ocupamos pretty, bonita. Ah, and tell me about this boy right here. ¿Qué decimos de él? Letter B. That he's handsome. What is that class? Handsome. Guapo. Es guapo. It's handsome. Es guapo. ¿Y qué podemos opinar de los dos a la vez? Si ella es bonita y él es guapo, ¿qué adjetivo podemos usar? That they are good looking. Good looking, de buena apariencia. Good looking es un adjetivo que se compone de otro adjetivo. Good and looking. Good looking. De buena apariencia. Ok, entonces, ¿cuándo voy a ocupar pretty? ¿Será que puede decir he's pretty? Never. Pretty, it's only for women. ¿Será que puedo decir she is handsome? Not really. No. Handsome exclusivamente para ellos. Pretty solo para ellas. Good looking para ambos. Yo podría decir, she's good looking. Or she's good looking. Ahí sí puedo ocupar para ambos. Ok, continuemos. Talkative. How can we describe this girl right here? She's talkative. ¿Qué será eso? Talkative. Hablantina. ¿Verdad? Hablantina. Me encanta hablar. Friendly. What can we say about this girl? She's friendly. Amigable. Es amigable. Amigable, amistosa. Kind. Letter F. Kind. Amable. Amable. Miren, allá se le cayó el teléfono. She dropped her cell phone. Él está ayudando porque él es kind. He's kind. Él es amable. Kind.
Es un adjetivo para ellos y ellas. She is kind. He is kind. Friendly también. She is friendly. He is friendly. Talkative. Ambos también. He is talkative. She is talkative. Talkative. Funny. Funny. Letter G. Let's look for letter G. Okay. He is even dancing. Hasta bailando anda. Miren. Funny. What can we say about this? ¿Qué es funny entonces? Funny. Divertido. Gracioso. Divertido. Funny. Cómico. No. Cómico. Muchos adjetivos que se adaptan. Quiet. Okay. Quiet. He's quiet. He's quiet. Callado. Muy bien. No lo vayamos a traducir como quieto. No, sino es callado. De por sí, tal vez, no le gusta hablar mucho como a ella, ¿verdad? Es callado. Es un buen escuchando. Es bueno escuchando. Tal vez no hablando. Sí, es quiet. Le gusta permanecer sin hablar mucho. Quiet. Serious. He's serious. Serio. Pero, una ¿qué piensas? ¿Será una persona, seria de personality or appearance? ¿Será personalidad o apariencia? Serious. ¿Quién más? Apariencia. Personality. Yes. She's serious. ¿O será ambas, tal vez? What do you think? She's serious. Personality. Probably personality, right? Sí, personalidad y se refleja en su apariencia. Sí, apariencia. ¿Verdad? Pero también puede decir que alguien es serious y tal vez no es así, solo luce de esa forma. Shy. Who is shy in this picture? Letter J. Ni siquiera se acerca a ir a traer comida porque es shy. Tímida, tímido. She's very shy. ¿Y qué implica ser shy? Que no me gusta hablar. ¿Qué más? Shy. Alejada. Se aleja de las personas. ¿Y ustedes cómo son? ¿Son shy? Are you shy? I am. ¿Será que Edwin es shy? Nah, yes. No creo, I don't think so. Yeah, dice, yo creo que Jacqueline es shy, ¿verdad? Nah, not really. No. ¿De dónde dice? Shy. Alguien tímido, tímida. Short. He is short. I'll take a look at this man. He's short. 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 Bajo. Bajito, chiquito es. Bajo. Complete. But she's tall. She's not sure. ¿Cómo es ella? Alta. Es alta. Yo diría very tall. She is not tall. She is very tall. Muy alta. Letter M. Heavy. Ya ven por qué les dije que era apariencia. ¿Cómo luce él? He is heavy. A little heavy. He's a little heavy. Un poquito pasadito de libro. ¿Y qué podemos decir de ella? She is not heavy. She is thin. Existe otro adjetivo para decir delgado. ¿Quién lo conoce? Thin. Petit. Petit es de estatura. Petit es tamaño bolsillo. Alguien bien pequeñito. Skinny. Podríamos decir skinny. Me gusta ese adjetivo. Skinny. Es una delgadez un poco, es más delgado, por decir, skinny, thin, o incluso slim. ¿Sí? Slim. Mm. Heavy es, ¿sí? ¿De qué otra forma describiríamos heavy? Alguien que probablemente no es que esté gordo, sino es un poco grande, una persona que es heavy.
¿Qué otro adjetivo conocen o podríamos aportar a la clase? Yes? Plum. Plum. How do you spell that? ¿Cómo es la E-L. E-L-U? E? T. T. E-L. I didn't get it. ¿Quiere decir fuerte? Strong. No. Strong, strong. Strong. This one? Okay, strong. Me parece. ¿Qué otro adjetivo podrían usar? Probably that one, right? Fornido. Fornido. ¿Cómo decimos fornido, chicos? En español es como fortachón, pero en inglés no sé. Beefy. Fit. Eso es, no, fit es como está en buena, buena fit figura. Trauma. Chubby, tal vez. Chubby. Fat. Es que sí, para evitar decir fat, gordo, literal, fat, fat. Not really. Bob, Bob, algo así. Okay. Si no, dejemos esto. Strong. Overweight. Overweight. Pasado de peso. ¿Qué les toca hacer ahorita? Van a ir a los grupos y quiero que me hagan dos listas. The first list, you are going to classify, identify the adjectives that we can use to describe personality. Háganme la primera categoría y ponen todos los adjetivos. Y si pueden agregar más, perfecto. Segundo grupo, todos aquellos adjetivos de mi ejemplo, de todos estos, ¿verdad? Que se usan para describir appearance. Y si hay ejemplos extras, bienvenidos al grupo, ¿sí? ¿Está claro lo que van a hacer? ¿Is it clear? ¿Yes? ¿No? Ok. Anoten las categorías. Personality, appearance. Personality and appearance. Okay. Y les voy a enviar esta picture a WhatsApp. Then you are going to work with your classmates. You will have 5 minutes to talk to your classmates. And then we come back and we compare. All right? Aquí vamos. 5 minutos para que saluden a sus compañeros, que practiquen el uso de los adjectives to describe personality and appearance. Oh, ok, hasta ahorita leo su mensajito. Muy bien. ¿Para quién tengo? Tengo oyentes, no, no, ¿verdad? O todos podemos participar, ¿sí? Yes. Yes, we can. Ok. Vaya, pues sí, a todos los envío a los grupos. 5 minutos. Hagamos grupos de tres y de cuatro. Vamos, clase. Saluden a sus compañeros. Díganle, hi, how are you today? ¿Qué tal están? Trabajemos, compañeros. Here we go. Go and talk to your classmates. All right, there you go. Excellent. Perfect. It's time to work. I'm still missing Big Thor, Alex, and Jenny. Jenny, ¿la deja unirse al grupo o no? Probably not, right? Huh? Is it clear what you're going to do? Dos grupos de palabras, ¿verdad? Sí, les voy a ayudar a compartir, vaya. Primero sería los personality y el segundo grupo, ¿qué adjetivos ocupo para describir appearance? ¿Ok? Vale, aquí lo voy a estar escuchando.
Go class, speaking practice now. Vayan en orden, pretty. ¿En qué categoría lo ponen? Handsome, appearance, personality. Y así van discutiendo. Vamos, no le tengan pena a sus compañeros. Go, please. Excellent, pretty. Pretty is appearance. What do you think, class? Is it appearance or personality? Pretty is the body. Handsome. Go, please. Handsome. Is handsome. Appearance. Good looking appearance. Good looking appearance. Tall. Eso sí, no. To captive is the pronunciation. Letter D. D, yes. Yes. Talk Caribbean. Talk, Karim. Talk. Talk, Karim. This is personality. Okay. Talk. Personality. Talk. Talk. Y luego, Ariv. Talk, Karim. Ariv. Ariv. Talk, Ariv. Uh-huh. Yes, I guess that is personality, of course. Yes. Personality. You're right, exactly. Friendly. Personality. Kind. Personality. Funny. Kind. Personality. Quiet. Personality. Quiet. Serious. Personality. Personality. And appearance, too. ¿Será que se pueden ambos? Yo creo. Y se puede porque hay personas que uno las entrevista las ve serias, pero pueden ser diferentes, ¿no? Y hay personas que son serias. Y se pueden las dos considerar. Serios. Shy. Personality. Sí, es shy. Short, short appearance, appearance. Tall appearance, heavy appearance, thin appearance, heavy. Thin. Okay. Heavy thin. Do you have some other example? ¿Qué otros ejemplos se les ocurren? Gracias, mi amor. Piensen y agreguen uno o dos más en cada categoría. Voy a visitar a sus compañeros. Great job. Okay. Friendly. Yeah, amistoso. ¿Por cuál va? Amistoso. Okay. Friendly. Amistoso. Van por friendly. Okay. Excellent. Okay. Eso también. Sigo con eso. No, sí. Did you finish? Yes. Terminaron. Sí, you finished. All right, you're just giving extra examples. Probably, right? Gerson, can you help us? Okay. Con los ejemplos. Okay. Apariencia. Yes. Tenemos big hands. Okay.
In motor. There is appearance, yes. Tenemos white skin. Exactly. The color of your skin, white skin. Y también tenemos. All right, acceptable. So, excellent. You can, you have more examples probably, right? ¿Y demás? Okay. Or gentlemen. Gentlemen. This is for men. Okay. Intelligent. Right. Lazy. Yes, I like that one. Vaya, alístense porque lo vamos a compartir con sus classmates en el chat, ¿sí? Cuando volvamos a la sala principal, van a escribirlos, ¿ok? You're going to type those ones. All right, pueden volver a la sala principal. Solo me queda visitar dos grupos más. Excellent job. Did you finish? ¿Terminaron, chicos, con estos? Did you finish? Yes. You did. Yes. Do you have extra examples? Jacqueline, she is hungry. Okay, exactly. She's hungry. Todos, siempre. We are hungry. ¿Verdad? Yes. Más que todo en el trabajo, I'm hungry, solo pensando, ¿y qué voy a cenar ahora? Dicen. Y apenas vamos iniciando la mañana, I'm hungry. ¿Qué otro? ¿Qué otro adjetivo? Eduardo is thin and friendly. And friendly, okay. I like that one. ¿Qué otro? Luis, give me one example. Jacqueline, she's funny. Funny, exactly. She's funny. Okay. Ivan is talkative and funny. All right. I like that one. Bueno, todos aquellos nuevos adjectives que han pensado, vamos a compartirlos con sus classmates, ¿sí? Cuando volvamos a la sala principal, you're going to type. Van a escribir para que quede la lista de nuevos adjetivos, ¿ok? Did you finish? Okay. ¿Ya terminaron o necesitan más tiempo? No, no. All right, so let's come back. Vuelvan a la sala principal. Great job. Hi. Did you finish? Shy. Not yet. Not yet, okay. Keep on working, excellent. So, puede ser, she is pretty. She's pretty. Uh-huh. I think she is pretty and smart. Smart. Uh-huh. Great. Uh-huh. But in my case, teacher, they said I'm a talk. You're what? A talkative. Yes, you are. You're talkative. And I may say because you're not shy at all. You're not shy. You're talkative. Y eso es algo positivo, no lo tomen como negativo. No, why not? You're talkative. Yeah, and I like that one. For example, the teacher is shy, right? A teacher es bien shy. She's very shy. No way. Claro que sí, I'm very shy. No, I tend to be talkative. Muchas veces, sí, I'm talkative. Right? But if you have extra examples, get ready to share those examples with your classmates. Si sacaron más adjetivos, los vamos a enviar al chat para que sus compañeros tengan nuevos adjetivos, right? Okay. There we go. Bueno, vamos ya a la sala principal. Great job. Oh.
Okay, here we go. Ya vienen sus compañeros. Vámonos a comparar. Todos terminaron, right? You finished with the examples that we have right here. Okay, what are we going to do? Look, I am going to underline, subrayo con rojo, aquellos que describen personality. Give me the examples, please. Personality. Funny. Where is funny? It's right here. Nice. Shy? Okay. Personality. Any other? Friendly. Funny, it's just right there. Any other? Serious. Okay, right here. Letter I. This is for personality. Serious. Okay. Serious. Funny and shy. That's it. Kind. All right. I am friendly. Missing one. Friendly. Well, actually two. Personality. Which other? Faltan todavía. Personality. Quiet. Quiet. Letter H. Yes, of course. And? Letter D. Letter D. Chocarib. Ya vamos a practicar esa pronunciación para que les quede clara. Chocarib. Chocarib. Which means that the rest of the adjectives are used to describe appearance. ¿Sí? Todos son de apariencia, entonces. Pretty, handsome, good looking. Sí, creo que sí. How about short? It's appearance. This is for appearance. And these two as well. Entonces estamos bien. ¿Sí? Appearance and personality. Tal vez el único que nos quedó mixto sería este. Serious. Algunos siguen sosteniendo de que es para personalidad y para apariencia. Sí, yo creo que también, ¿verdad? I guess. We can also use that one for appearance and personality. Ok. ¿Qué otros adjetivos lograron recolectar con su grupo? Vámonos al chat y voy a empezar a leerlos. Smart, dice aquí Guillermo. Excelente. ¿Qué otro? Smart. Les muestro el chat. Aquí está. Hungry, redhead, impatient, honest, hungry. Vamos, escriban todos los que... Elegant, me encanta esa. Elegant girl, elegant boy. Ok. Lazy. Ok. Me encanta. Lazy. Angry, honest. Qué bonito ese. Honest. That's it, solo eso. ¿Qué otros? Agreguemos unos cuantos que se me ocurran. Intelligent, miren este. Smart. Irresponsible. Yeah. Ugly. Sweet. Me encanta eso. Ugly, sweet. Yes. Chubby. Ay, Fernando, ese es el que andaba buscando y no me acordaba. Chubby, chubby. Selfish. Oh, selfish. Friendly. Excellent, Jocelyn. ¿Qué otro? What that means selfish. Ahorita vamos a repasar el significado para que lo escriban a la par. Si se fijan, oh, tender. Ese es otro. Tenemos, y ahorita ustedes acaban de escribir, generous. All right.
Vamos a clasificar entonces esto. Si quieren voy a ir, ya vamos a agregar más si tienen. Tenemos dos grupos de adjetivos para describir a las personas. Los positive adjectives y los negatives. Hay adjetivos que son positivos, que dicen un buen comentario de la persona, pero hay otros que son negativos, claro, porque no siempre opinamos cosas positivas de las personas. Muchas veces nos toca decir aspectos negativos. Ok, smart. ¿Qué significa smart? Smart. Inteligente. Inteligente, muy bien. Smart es un sinónimo de intelligent. Impatient, tengo por acá. ¿Qué será impatient? Impaciente. Impaciente, impaciente, muy bien. Impatient. Creo que es un negativo, alguien impaciente. Honest. Honest. Honesto. Hungry. Hungry people. Con hambriento, siempre anda hambre. Red hair. I'm a hungry girl. I'm always thinking about food. Redhead tiene que ver con apariencia. Describe el cabello. Redhead. ¿Cómo traducimos redhead? Un pelirrojo. O también le llaman ginger. Pero redhead está muy bien utilizado. Elegant, como todos mis alumnos. Elegant. Tienen presencia. Elegant. Lazy, yo no, con alumnos que están acá no son lazy para nada. Lazy, ¿qué es lazy clase? Lazy. Lazy. Aragán, aragana, lazy. No, ¿verdad? Eso no nos corresponde a nosotros. Angry, angry. Lo opuesto de happy, angry, enojado, enojada. Honest, otra vez, intelligent, sinónimo de smart. Muy bien, muy buenos comentarios. Irresponsible, alguien que es irresponsable. Irresponsible, responsible también existe, la forma positiva, responsible. Ugly, lo opuesto de pretty and handsome and good looking. Ugly, feo o fea. Very ugly, she's ugly. Sweet, alguien dulce. Sweet, describe personalidad. Chubby, describe apariencia. Chubby, alguien, ¿cómo traducimos chubby? Digamos alguien que va al gimnasio, que tiene una musculatura que se le nota. Podría ser chubby, tal vez no gordo, sino chubby. Selfish, egoísta. Alguien que es egoísta. Selfish. Right? Selfish. Friendly, amigable. Tender. ¿Saben qué significa tender? Es para apariencia, personalidad. ¿Qué piensan? Tender. Personalidad. Muy bien. ¿Qué es una persona a la que le llamo tender? Bien. Es sinónimo de sweet. Acá en tierra. Mm-hmm. Es very tender. Es muy como dulce, tierno. Es very tender. Claro. Una persona que trata bien a otros. Sí, tierno también. Sweet puede ser. Generous. Alguien que comparte. Generous. Burly. Ah, fíjense que esta también hay un sinónimo para burly. ¿Qué será esto? ¿Qué será burly? Este casi no se ocupa. Uh-huh. Tiene que ver, fíjense que con apariencia. No es personalidad. Burly. Y no tiene que ver con burlista. No, nada que ver que es burly. Fuerte o con mucha... corpulento, sería algo así, corpulento. No lo comparen con burlista, no, burlina. Beautiful,
Like Jacqueline, beautiful. Timely, oh, miren esa, me gusta, timely. ¿Qué será timely entonces? Timely. Puntual. Puntual. No, puntual. ¿Alguien qué? Sí, muchas veces refiere a puntualidad o oportuno. Da comentarios bien oportunos. He's very timely when speaking. Es muy oportuno al hablar. Timely, da buenos comentarios. O sea, no anda perdiendo su tiempo. He's very timely. Hard worker, le agregaría yo. Trabajador o trabajador duro. Affectionate. Alguien que demuestra su afecto a muchas personas. Affectionate, sí. All right, y ahí están. ¿Por qué compartí el chat? ¿Para qué? Pueda quedar en la grabación y si no alcanzaron a copiarlo, claro, ahí está en la grabación de la clase. Es importante que recordemos cómo preguntar sobre la personalidad de alguien y la apariencia. Entonces, recordemos esas dos preguntas que estaban anteriormente acá. Dijimos que para preguntar sobre apariencia, bueno, aquí creo que es mucho el texto, pongámoslo acá. ¿Cómo pregunto entonces sobre la apariencia de alguien? Sería, what is she like? What is he like? ¿Cómo es él? ¿Cómo es ella? Estas dos consultan sobre qué dijimos, appearance or personality. He's nice. Muy bien. Personality. Personality. ¿Y cómo pregunto sobre la apariencia de alguien? Sería, what does she like? Siempre ocupo like. What does she look like? ¿Cómo luce esta persona? Pongámoslo con él. What does he look like? ¿Sí? ¿Cómo luce esta persona? Y esta sería la pregunta que ocupo para la apariencia. Appearance. Ok, ahí les queda entonces. Tomen nota. Sería ya de la conclusión de nuestra clase. ¿Cómo pregunto personalidad? What is she like? What is he like? Sobre su apariencia. What does she look like? What does he look like? Incluso lleve esta palabra, el verbo look, luce. ¿Cómo luce esta persona? Look. Look, ¿cómo se ve? Entonces, por eso es la apariencia. What does he look like? He's short. What does she look like? She's tall. What does she look like? She's pretty. Okay. Busquemos una personalidad. What is she like? She's shy. Sí, ella es tímida. Vaya, ¿tomaron nota? ¿Puedo dejar de compartir? Yes. Yes. Okay. Les voy a enviar también estas preguntas a WhatsApp para que nos queden ahí registradas. Antes de finalizar la sesión de este día, uno, voy a revisar ¿quién no le tomé la asistencia al inicio? Dos, revisemos cuándo es nuestra próxima sesión para que no se nos olvide. All right. At the beginning, solo me hacía falta Jonathan. Wait, creo que Jonathan, ¿verdad? Jonathan Vladimir Rosales y Yancy Elizabeth Díaz Campos. Los demás sí estaban presente. Clase con nuestra próxima sesión. Revisemos eso antes de irnos. Quiero ver. Eso lo pusimos Chichero. En la primera clase. Dígame. El sábado, la otra semana tiene que ser. De acuerdo, eso sí. ¿Quién tiene otra pregunta? El sábado de la otra. Quiero ver. Ya pasamos semana 1, semana 2. Ah, pues sí, nos vamos a ver. Entonces la otra semana no tenemos clase, chicos. De acuerdo a eso, ¿no? ¿Verdad, Mía? Yes.
Nos vamos a ver hasta cuándo. Hasta el 24, hasta el 24. ¿Y qué van a hacer durante el todo este tiempo? No. Dormir. Dormir, dice. Practicar mi inglés, dice. To practice. Y capaz cuando venimos este sábado, a saber, teacher, no me acuerdo de la clase, ahí van a quedar grabadas. ¿Saben qué? Los motivo a que esta semana vayan a la plataforma, ¿sí? Usen la plataforma y completen. Revisemos qué van a completar. Un minuto más. Ay, teacher, ya son los 5 y 2. No, tranquilos. Un minuto más. Quiero que vayan y complementen la sección 3. ¿Sí? Sección 3. Tenemos WH questions. Tienen otro ejercicio por acá que vamos a utilizar. Las WH questions que ya la vimos. Que la, el grupo de preguntas que revisamos ahora. ¿Sí? Van a escuchar la descripción de algunas personas. ¿Cómo son estas personas? Aquí está una descripción. Esa es nuestra meta, que cuando volvamos hasta el 24, ustedes ya tengan finalizada la sección número 3. All right. Sí, dígame. All right. Y el midterm. Exactly, a eso voy. El midterm exam es un repaso de las secciones anteriores. Tienen un listening sobre el spelling. Esto ya lo vimos. Se acabaron la salsita. Y tienen también complementar una conversación utilizando los posesivos. También vimos esta clase. Mío, tuyo, de él, de ella. Suyo, su, nuestro. ¿Qué más? Completen una conversación utilizando el verbo to be. Esta, otra conversation. Fíjense que el midterm exam es un poco extenso. Si tienen alguna pregunta sobre el midterm exam, no importa el día o la hora que a ustedes les surja la duda, háganlo. Yo siempre estoy pendiente del chat de WhatsApp y les voy a ayudar con gusto a que complementemos esta parte. En caso de que no, teacher, no le comprendí, nos quedamos para esa sesión, la sesión del 24, para que vengamos y aclaremos dudas. Si no, ahí está el chat, consulten y entre todos nos ayudamos, ¿ok? Thank you, okay. Class, for coming today, for participating. It was Thanks. An excellent class, una clase excelente. Vamos a ver el 24, ¿ok? Les voy a estar acordando ese 24 antes de la hora de la clase, ¿right? Have a good week, and then we're going to come back until the 24th. Bye-bye, class. It was a pleasure. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Thank you. Bye, teacher. Waiting for all. Goodbye. Bye, Jenny. Take care.